Un nombre con muchísimo peso, un debut en una banda que promete y una influencia latina que lo puso a cargo de la orquesta del cantante más importante del género. ¿Quieres saber más, verdad? Entonces quédate hasta el final. ¿Qué tal, mi gente rumbera? Helderes Music por esta esquina. Hoy vamos a conversar de un personaje que fue más allá de un percusionista, sino que también fue compositor y hasta vocalista. Imagínate eso. El señor José Mangual Jr. Antes de todo, te pido que si llevas tiempo disfrutando de este contenido musical, pues no esperes más y suscríbete, papá. Ahí mismo, mira, en el botón rojo para que me apoyes en este camino y seguir creciendo, ¿sí va? No se te olvide activar las notificaciones también. Otra cosa súper importante, no puedes dejar de pasar por el site de nuestros amigos de Salsa Mi, quienes son los que nos visten en cada video. Ellos imponen la moda salsera donde sea. Visita su site y verás que te van a encantar todos los modelos. Aquí te voy a dejar la dirección, así como también te lo dejo en la descripción. Compra la que más te guste y que viva la música. Hablemos de José Mangual Jr. entonces. El seudónimo de Junior se debe porque su papá era nada más y nada menos que el Mr. José Mangual Sr. Durísimo y pionero percusionista que destacó nada más y nada menos que con la orquesta de Machito, la de Mario Bauzá, también fue timbalero y después bongocero. Y si seguimos, pues hay que destacar su trabajo con Errol Garner, Charlie Parker y un larguísimo etcétera en el jazz. Entonces el Junior no podía quedarse atrás y volviéndose entonces parte de ese legado, arranca su carrera debutando en los discos de Monguito Santamaría. O sea, me refiero al pianista e hijo también del reconocido Mongo Santamaría. O sea, un legado importantísimo para la salsa. Pues desde el disco On Top y Hey Sister, en este caso tampoco podría confirmar si fue el bongocero en el disco de En Una Nota, pero si ustedes lo saben, pues sírvanse de escribirlo en los comentarios y así aprendemos todos, ¿sí va? Ajá, pero no solo José Mangual Jr. se destacaba como percusionista, sino también se aventuró como vocalista, porque quería hacer algo diferente para no vivir bajo la sombra de su papá. Eso era obvio en todo músico. Fíjense esta historia. El percusionista de planta de Willy Colón sufrió un accidente. Entonces, como ya José era conocido en la disquera Fania, pues fue llamado de emergencia para cubrir esa plaza. Se tenía pensado que era una plaza temporal, solo que su versatilidad sacó la cara tanto porque las veces que Héctor llegaba tarde a los toques, era Willy y también José Mangual quienes echaban algún sonido hasta que llegara Héctor Lavoe, por aquello de la puntualidad. Bueno, ustedes conocen ese tema. En este caso, la participación de José Mangual era mayor que la de Willy en el caso del sonido. Así se gana la plaza y participa en las grabaciones de Willy y Héctor Lavoe, debutando en el disco Cosa Nuestra. Pero ojo, no solo era el bongocero, sino también era el corista de la orquesta. ¡Vacilen! Ahora, en el año de 1971 también participó en la parte vocal, y esto se hizo notar cuando participó en el disco de Tony Pavón y su orquesta La Protesta, en un tema llamado San Miguel. ¡Vacilen! Y si quieres saber muchísimo más de Tony Pavón, pues entonces dale click a este link que está aquí. Te va a encantar, te lo aseguro. Pero durante este proceso, José Mangual Jr. pues también fue parte de producciones increíbles como por ejemplo los discos de La Conspiración, así como también su paseo con la Flavoyán de Frankie Dante, también con Willy Pastrana, quien fue el hermano de Joe Pastrana. O sea que en todos los materiales de corte underground, pues también estuvo presente. Estas participaciones fueron más una colaboración porque su trabajo real se mantenía con Willy Colón hasta mediados del año de 1973, donde Willy, cansado de tocar el mismo repertorio y también por las conductas de Héctor, ya ustedes la conocen, pues entonces él decide desintegrar la banda. Esto generó momentáneamente una depresión horrible en el cantante de los cantantes, al punto que su carrera estaba a punto de irse a pique justo cuando estaba consiguiendo esa escala de popularidad más importante, ya que teníamos a un Héctor Lavoe con conductas que comprometían el trabajo. Y ahora ni trabajo tenía, porque no tenía una orquesta fuerte de respaldo. La carrera de Lavoe estaba amenazadísima. ¿Pero cómo fue que se alejó de esta amenaza? Pues te voy a explicar. Previo a ese rompimiento entre Willy y Héctor, todavía existían contratos de giras en Latinoamérica y muchísimos clubes de Nueva York. Aquí José Mangual cumple un rol súper importante y les doy más detalles. Para ese entonces el manager era el señor Richie Bonilla, quien conversó con los clubes para informar, bueno, de la situación del rompimiento. A lo que ellos respondieron que si contaban con el cantante, pues que buscaran la manera de reunir a los músicos y se cumplía con los eventos, ni más ni menos. Pero qué va, Héctor no le atendía el teléfono a Richie.
estaba demasiado deprimido. Entonces José Mangual, quien tenía una muy buena relación con Héctor, intenta probar suerte. Pues a qué no sabes, lo encontró sano y salvo en una noche cualquiera de esas parrandas, pues. Entonces José Mangual le explicó la situación y Héctor le dijo estas palabras: si tú, José, te encargas de reunir a los músicos y dirigir esa banda, pues le metemos mano a eso. Y así es que nace en noviembre de 1974 la orquestota de Héctor Lavoe, bajo la dirección de José Mangual Jr. esta vez. Así que fue literalmente quien salvó la carrera de Héctor Lavoe en ese momento tan épico, pues. Entonces, los discos La Voz, De Ti Depende y Comedia, todos fueron capitaneados por José Mangual Jr. Esto le dio la capacidad para desarrollar su propia orquesta y así en el año de 1977 nace el disco Tribute a Chano Pozo, que aquí entre nos, es obvio que tú como musicólogo conoces este disco, porque es que de aquí es donde sale el tema Campanero. La maraca lleva el compás, el hierro es el pulso, el corazón de ritmo pa' que lo bailen. Campanero, se saltaron los caballos, bailando. Y el clásico de todos los tiempos, Cuero Nada Más. Sí, ese mismo tema que te hace sudar las empanadas fritas que te comiste después de 4 minutos y medio dándole durísimo a la bailoterapia, ese mismo. Te cuento que este tema tan fundamental en toda la fiesta no tiene ninguna estructura escrita. O sea, esto fue producto de la improvisación. Así se grabó y eso fue el éxito que todos conocemos. El disco es vocalizado por completo por José Mangual Jr. y pues así sus posteriores producciones, que tienen una particularidad, me refiero a la evolución del sonido, porque tanto el disco Tributo y posteriormente Pa' Bailar y Gozar tienen un sonido muy de los 90, y estamos hablando de finales de los 70. Producción musical llevada también por José Mangual Jr. Y ahora, luego en los 80 tienes ese sonido característico que acompañó a la voz, pero en este caso en el disco Time Will Tell, o Que Lo Diga el Tiempo, así se llama. Sobre todo y como costumbre en esta década, el sonido de Salvador Cuevas es muy referencial y aquí participó. En este caso lo puedes denotar muchísimo en el tema que le da el nombre al disco, Vacila. Aquí también destaca, y cómo no, el tema Mil Amores, otro clásico de esa década de los 80. Pero fíjate que su estilo único no se detuvo, porque ya para la época de los 90 lanza un segundo volumen en homenaje a Chano Pozo, en este caso manteniendo esa resistencia y la salsa dura. Disco que tuvo una excelente recepción, por lo que en el 98 fue tanto el productor como el director de la producción de Son Boricua, en este caso Latin Ritz and Moods, donde hace una versión excelente del tema Muñeca. Vacila. Vamos otra vez. Además de la producción en homenaje a Cortijo, hay un disco que está más en el movimiento underground que quiero compartir con todos ustedes. Te estoy hablando de un disco que sacó con su hermano Luis en el año 2012. En este caso, el percusionista Luis Mangual, su hermano, saca junto a José Mangual y comparten esa dinastía en el disco Sabor y Swing, que tiene en esta última década lo mejor del son con pinceladas de jazz y un 3 de acompañamiento que crea ese ambiente vintage, ¿sabes? Sobre todo en un tema que se llama África. Yo creo, y sin ánimos de equivocarme, que José Mangual Jr. es uno de los pocos músicos que le dedicó un tema a la campana, un instrumento que tiene un papel súper protagónico en la salsa. Si te gustó este contenido, entonces suscríbete a mi canal y no dejes de apoyarme en Patreon, ahora con un contenido de amplio espectro musical que ya viene. Soy Heldres Music y nos vemos para la próxima. ¡Saa!